Hola chicos y muy buenas. Muchos me han pedido que haga algunos videos de fotografía analógica. Pero sé también que muchos dirán, oh, tío, vivimos en el siglo XXI, ¿por qué vamos a hablar de fotografía analógica? Pues vamos a hablar de fotografía analógica porque es eh, lo que tenemos que conocer para entender muchas cosas sobre la fotografía digital y aparte de esto, porque es útil saberlo. Otra cosa es que la fotografía analógica es mucho más artística y tiene un valor muy diferente. En otros vídeos he hablado sobre la fotografía analógica, pero son bastante antiguos, entonces decidí hacer unos cuantos nuevos, cubriendo más temas y tal vez más interesantes. Bien, primero os tengo que decir que en la fotografía analógica la calidad no depende de la cámara, la calidad depende siempre del fotógrafo y del revelado la persona que está revelando el, la película y también de, eh, del papel que estamos usando. Bien, pero en este vídeo nos vamos a centrar en las cámaras. Os voy a mostrar unas cuantas cámaras que tengo yo, analógicas, y os voy a explicar la diferencia. Bueno, las he ordenado por, por un orden específico y ahora vais a entender por qué. Bueno, en primer lugar, os voy a enseñar la cámara más antigua que tengo. Son de, de más antigua a la más nueva. De las que tengo yo personalmente. Esta cámara es una Zenith E. Del año 1969. Es un regalo de mi abuelo. La voy a desmontar de, de su funda. Está hecha de esta forma porque puedes disparar. Y luego simplemente ponerle la, la funda. Pero bueno, se puede desmontar. Y. Si no me equivoco, está vacía. Espero que esté vacía. Sí, está vacía, menos mal. Bueno, esta cámara primero tiene un, un sensor de eh, luz, es una fotocélula, nada más. Bien, es totalmente analógica. ¿Qué significa esto? Pues eso significa que no tiene ningún tipo de pilas. Todo es analógico, manual y mecánico. Entonces, primero tenemos que seleccionar eh, la sensibilidad del carrete que estamos usando por ejemplo lo tengo ajustado en, en iso 200 y luego tenemos una, unos diales que al moverlos es como una calculadora mecánica y nos da los ajustes que tenemos que utilizar por ejemplo este objetivo que lleva es un helios 44 milímetros f2.0 muy bueno me encanta de hecho, le he comprado un adaptador para montarlo en, en la cámara digital. Bueno, tiene una apertura manual. ¿Y qué pasa? Bueno, este medidor de, de luz, esta fotocélula, mueve una aguja por aquí. Ya sé que no la podéis ver, pero tampoco es tan importante. Y al mover este dial, hacemos que, que un circulito coincida con la aguja. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí hay dos números que coinciden de una cierta manera. Uno es de la velocidad y otro es de la apertura. Entonces, lo que me está dando ahora lo que me está dando ahora es que puedo disparar con F2.0, o sea, apertura 2 y velocidad 1/250. 1 Mucha gente me ha enviado ya unas notas de cómo decirlo pero yo no lo aprendo bueno 1 barra 250 entonces aquí ajustamos la, la velocidad y ajustamos en f2.0 cargamos enfocamos y disparamos bueno esta cámara es me la regaló mi abuelo y es la primera cámara analógica que toqué antes de esta tenía una Olympus E420, la primera cámara digital que me compré, la primera cámara reflex digital que me compré. Pero en realidad no aprendí a usar una cámara reflex digital en manual antes de probar esta. Entonces mi abuelo me la regaló y empecé a comprarme carretes. Y eh, durante mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, dos o tres meses, la estaba usando, solo esta cámara. Y pagando para revelar los carretes. Y lógicamente al principio me salían fatal. Pero luego aprendí a usarla, a hacer bien los cálculos, los ajustes y todo esto. Y empezaron a salirme un poquito mejor. De hecho, tiene un disparador automático. Ups. Va así. Sonrisa, boom, ya está. Mola. Y es muy antigua. Bien, vamos a la siguiente. Simplemente os quiero mostrar estas cámaras para que tengáis una idea de eh, qué tipos de cámaras hay y cómo se pueden utilizar. La siguiente cámara es también un regalo de mi abuelo. Es una cámara muy fashion. a la que yo todavía no he probado porque es un poco complicada para mí y aunque en realidad es muy básica en realidad es una cámara compacta totalmente analógica no tiene ninguna pila igual que la otra y lo que pasa es que bueno tenemos un visor para mirar lo que pasa es que eh, hace las fotos en, en, en media foto o sea la, la fotograma normal de 35 milímetros se la divide en dos entonces si tenemos un carrete de 36 exposiciones pues serán de 52 en total bueno eh, esta cámara es muy fácil de usar se puede usar por cualquier persona menos eh, en el caso excepto en el caso cuando lo usa un fotógrafo como yo porque yo quiero controlarlo todo y con esta es muy complicado. ¿Por qué? Primero tenemos ajustes en el objetivo: distancia entre 1 metro y hasta 10 metros, y luego infinito. Luego tenemos diafragma, que la podemos, la podemos ajustar entre 3.5 y 22. Eh, tenemos bulb, modo de bulb, modo de velocidad. De... Bueno, tenemos también el, la velocidad de exposición de, desde Bulb hasta 125. Aparte de esto, tenemos modo para flash y un modo más que ya está borrado y no me entero de nada. Bueno, esta cámara está hecha para mmm, personas que no entienden mucho de fotografía y yo ya que entiendo bastante de fotografía pues no soy capaz de utilizarla. No tengo ninguna explicación de esto. Pero bueno, suele ser muy fácil de utilizar. Es también muy antigua y ha sido muy moderna en su tiempo y bastante cara. Tal vez tengo que hacer algún experimento y probarla. Bueno, después ya vamos a algo más artístico. Luego vamos, ahora vamos a la Minolta, una cámara muy conocida, aunque no sea este modelo en concreto. Pero sí, igual que, la, igual que la Zenith se puede utilizar de esta forma. O la podemos sacar. Y es una cámara muy buena, me encanta. A mí me encanta porque eh, tenemos primero muchos más objetivos. Ya se hacían muchos más objetivos. Un enfoque manual, lógicamente. Un eh, control de diafragma de la apertura desde el objetivo. Pero esta ya lleva dos pilas como de reloj. Bueno, y es... Puede ser automática, o sea, ahora mismo es automática. Voy a comprobar si tengo carrete. Sí, tengo carrete dentro, así que no voy a hacer foto. Pero es muy chula porque la podemos usar en modo automático. Podemos, al, al, al poner el dedo en el disparador, se activa el medidor de luz y nos indica en la parte de la derecha del visor la velocidad que, que va a usar la cámara. También poniéndola en modo manual podemos seleccionar nosotros la velocidad o podemos dejarla en modo automático y sobreexponer o subexponer según el caso bien se carga dispara tiene disparador automático también tiene comprobación de batería esta luz que luce aquí que no sé si la veis significa que tiene tiene pila y claro objetivos intercambiables esta cámara me encanta, he hecho fotos muy chulas con ella y es una de mis favoritas eh, analógicas. Luego tenemos esta que también tiene un carrete dentro, así que no voy a hacer fotos. Es una Canon EOS 500N a la que he hecho un review anteriormente. Es, eh, tiene tiene un, una montura EF lo que significa que los objetivos EF que estamos utilizando los usuarios de Canon eh, se pueden montar en esta cámara y funcionan perfectamente excepto en ciertos casos los, los objetivos estabilizados EF pero si apagamos el estabilizador de imagen, de imagen ya funciona esta cámara lleva dos pilas eh, que son de de este tamaño se llaman C no sé cómo se llaman CR no sé qué puede ser CR123A. Exacto, así se llaman las pilas. Y eh, me encanta también porque es funciona igual que una digital, lo único que es analógica. Os he dicho antes que da igual la cámara, eh, me refiero a que da igual para la calidad de la foto final, porque la cámara lo único que hace es controlar la luz que entra. Pero no tienen sensor, no tienen nada, por lo cual todo depende de, del fotógrafo y del procesado de la película. Bien, esta, con esta cámara podemos utilizar flashes normales, o sea, modernos incluso. Tiene tres puntos de enfoque y funciona prácticamente como una cámara digital. O sea, tenemos velocidad, disparador, eh, compensación de exposición, algunas funciones. Tiene ráfaga y también tiene... Eh, bracketing o sea orqueado tiene por eso hacer tres fotos con diferente exposición para hacer un HDR lo más real posible con negativo eso mola bueno entonces ¿qué cámara vamos a utilizar? pues nos da igual prácticamente porque eh, claro una de ese tipo es más fácil de usar por, un, por una persona que no está acostumbrada a algo más analógico eh, pero las demás también son muy bonitas y me encantan. Esta es mi favorita porque es la combinación perfecta entre una cámara analógica y, y tiene un medidor de luz muy bueno eh, digital, lo que me gusta. Y además tiene este estilo tan antiguo, pero tampoco tanto que a mí personalmente me encanta. Bueno, eh, en este vídeo os he mostrado estas cámaras. Pero en el siguiente también vamos a hablar un poquito sobre fotografía analógica. Os voy a hablar sobre carretes y también eh, impresión de, de fotografías. ¿De acuerdo? Pues si tenéis alguna pregunta acerca de estas cámaras o sobre el uso de alguna de estas cámaras, me, me las podéis hacer debajo del vídeo. De todas formas, eh, estoy pensando en hacer videos, eh, video reviews de la Minolta y la Zenit porque creo que no he hecho y son interesantes para mostrar cómo realmente funcionan y fotos de fotos que he hecho con ellas. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao.